de distinta alternativa, sea forestal, sea turístico, podamos tener el fortalecimiento de nuestra tierra. Estamos trabajando fuerte también en lo que es irrigación, aprovechando todas las correntías naturales, tratando de que todas esas lluvias fuertes que caen en invierno, que se va el agua, tratar de mantenerla en el campo a través de riego, que el agua, digamos, lo que uno hace no es que cambie la cantidad de agua que escurre, sino que vos cambiás los plazos. O sea, antiguamente en los campos muy erosionados, el agua cae y en una semana se fue toda de vuelta, ¿no? Con los consiguientes problemas en la cuenca de abajo, que te arrastra puentes, te produce inundaciones. Y cuando vos lográs retener eso, que la forestación ya es un gran retensor de agua, a través de riegos, repartirla, entonces el agua se filtra lentamente por el suelo, vuelve a su cauce original y vuelve a salir, pero en vez de salir en un día, sale en 3 semanas, 4 semanas, y en su paso lo que hace es mejorar todo el tema del pastizal, porque al haber más humedad crece más pasto. Todo eso también nos va a permitir aumentar la carga animal, probablemente, ¿no? Hay que ir viéndolo, esas cosas no son matemáticas. Y la idea es, bueno, como llegar a la foresta, estamos todavía en un proceso de crecimiento de los pinos, todavía no estamos cosechando a corta, faltan unos añitos más. La idea es llegar a eso, llegar a cortar, a mantener el tema ganadero e ir progresándolo. Ese es un poco uno de los objetivos. El otro objetivo es también integrar todo este tema de la cría de guanacos, por ahí ya con una producción más integrada con el tema de lo que es el hilado, por ahí la producción de prendas. Ahí estamos viendo si encontramos algún, digamos, socio estratégico que nos pueda permita avanzar en eso, o si lo abarcaríamos nosotros. Eso todavía no está detallado, pero un poco la idea es esa, ¿no? Llegar a mantener el valor agregado en la zona, ¿no? O sea, buscar el producto final y no hacer como hacemos siempre, que vendemos la materia prima. Lo mismo con el tema forestal también, no solamente trabajar sobre los rollizos, sino también empezar a tener aserraderos y cosas así, cosa de que realmente llegue el producto terminado al mercado, ¿no? Innovar es, ante todo, un desafío que obliga a ser creativos, a animarse al cambio para la mejora. Puede ser la construcción de un semillero, la producción de orgánicos, la creación de una planta de biocombustibles, la implementación de un sistema de silvopastoreo, la forestación combinada con la cría de animales. En estos tiempos de la América del Sur, el campo es un terreno fértil para la innovación. Este ciclo virtuoso incluye políticas públicas, nuevas tecnologías, capacitadores y productores ávidos de nuevos desafíos, y construye una nueva ruralidad. Hoy, en los países de América del Sur, hay un nuevo horizonte para las cooperativas, asociaciones y gremios de la nueva ruralidad. Un horizonte sin fronteras, un camino de desafíos y posibilidades que se camina entre todos.